Es la primera vez que entro en la casa de ustedes de los telespectadores de TV Mediterránea y lo hago además con un motivo muy gozoso, felicitarles la Navidad. Que las fiestas de Navidad os llenen a todos de una paz honda e inunden de alegría profunda todos vuestros hogares, todos los hogares valencianos. Que estos días sean un nuevo encuentro con Cristo, el Hijo de Dios, que por amor a los hombres nació en la humildad y pobreza de un establo, de una familia pobre, y dispuso que los primeros testigos de este acontecimiento centro de la historia fueran unos sencillos y pobres pastores. El Hijo de Dios nace en condiciones dignas del último de los pobres. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. El Salvador de los hombres, luz de los pueblos y alegría de los sencillos, revela su poder en la fragilidad de un niño y demuestra que es siempre más grande mediante el hecho que se hace más pequeño. Si conociésemos el don de Dios que se nos hace en Belén, si nos percatásemos del amor y de la paz que se nos da en este acontecimiento, no cabría sino el amor y la paz entre los hombres. Qué maravilla, qué milagro de amor el que ya acontece y que nosotros celebramos en acción de gracias y en esperanza. El mayor servicio que podemos ofrecer a los demás es llevarles la noticia en horas y palabras de que Dios nos ama a todos, desde los más débiles, que son sus predilectos, y se nos ha dado en Jesucristo, nos ha salvado en Jesucristo, el Hijo de María, que nace sin casa en la noche de Belén, por nosotros, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Qué maravilla de amor, qué maravilla de esperanza. Necesitamos la sabiduría de Dios que nos enseñe este camino. Para todos pido a Dios esta sabiduría que es saborearle a Él en la noche de Belén. Necesitamos que esta sabiduría penetre en todo y en todos. Esta es la sabiduría que necesitamos en nuestro mundo para que abramos caminos de encuentro entre los hombres hoy y el Evangelio, caminos de paz y de justicia, caminos de fraternidad y alegría, y recorramos sendas de esperanza, de esa esperanza que se nos abre tan enorme, inmensa, infinita en el acontecimiento de Belén. A todos, feliz Navidad, que aprendamos esta sabiduría que llenará de alegría, de esperanza, de luz el mundo entero, nuestra región, nuestras casas, nuestros pueblos, nuestras ciudades de la comunidad valenciana, a los que todos verdaderamente les deseo lo mejor. Un abrazo y mi bendición.